'cause this is Africa. Yo lo conocí más o menos nueve años y medio, más o menos, que vino acá, porque en esa época yo tenía la escuela independiente. Yo lo tuve en infantiles, en el año... Eres categoría 88. Me lo trajo Eduardo González y me dijo, mirá, que es un jugador, fíjate, por la edad que tiene, es un jugador muy inteligente, bueno. Lo que es, a veces, lo que dicen muchos, ¿no? Es un pibe macanudo, educadito. No, un excelente pibe. Es un chico muy modesto, mirá que no, porque acá normalmente pagaban una cuota. Bueno, dije, no te haga ningún problema. Le digo, mirá, vos tráemelo, que no va a haber ningún problema. Me lo trajo, bueno, ya era esa edad, un chico armadito, un chico inteligente. Y el pibe pintaba para eso, ¿viste? Ese ya pintaba para esa, para estar seleccionado. Sergio a veces, por ejemplo, venía a jugar y a veces venía los viernes nada más y venía el domingo, yo le decía, toma la camiseta. Sí, yo me acuerdo cuando iba en el barrio, vivía en un barrio, bueno, complicado. Y nada, siempre iba yo por los pasillos y los domingos a la tarde cuando jugaba River, escuchaba en la radio, siempre no me olvido más que pasaba por una casa y escucho la radio, tiro libre para River, ¿viste? Y el de la radio dice, bueno, se prepara Enzo, esto que el otro, no sé qué partido, pero no me acuerdo, tendría yo 9 años. Claro. Y digo yo, me paré así para escuchar a ver si digo, porque digo siempre un tiro libre de Francesco y casi siempre la metía, digo yo. Y gol. Y digo yo, qué bien, decía, ¿viste? Y me iba, pero viste, son eso. Que me, de esa no me olvido más. Aquí está, Francescoli, se atreve, Francescoli, gol. Porque viene acá, a veces viene a ver los hermanitos, porque tengo los hermanitos acá. Hay partidos, cuando él viene para acá, siempre viene a verlo. Antes lo veía era el más grande, que se llama De Castillo, que está en novena, también anda muy bien. Y ahora yo tengo a Gastón, que también anda muy bien. Mi hermano dijo que vengamos a entrenar acá. Que no hace trabajar bien, no hace correr, pero bueno. Que tenga suerte en el Mundial y que meta muchos goles. Mamá. ¿Cuán importante es la contención familiar para poder sobrellevar esta vida que tenés? Digo, la vida que por ahí quisiera tener cualquier joven de tu edad, estar jugando en una liga súper profesional como la española y a días de ir a jugar un campeonato mundial. ¿Cómo te sostiene tu familia? No, la verdad que bastante bien. Siempre, siempre están permanentemente llamándome cómo estoy. Si estoy bien o estoy mal, y la verdad que también, o sea, con mi mujer también hablamos bastante, me ayuda bastante, y la verdad que algunas cosas son difíciles, otras fáciles, pero nada, el tema es estar feliz. Cada vez que pienso, digo, si yo de chiquito quise jugar fútbol, entonces cuando tengo que ir a entrenar o jugar, lo primero que pienso es divertirme y tratar de hacer las cosas bien y nada más, porque bueno, cuando era chiquito lo primero que quería era soñar con jugar en primera, y ahora que ya estoy, la verdad que nada, disfruto y disfruto cada día y bueno, agradezco siempre por donde estoy, ¿no? ¿Cómo era tu barrio? ¿Cómo era tu barrio cuando eras chiquito? Era un barrio, bueno, humilde, tranquilo y nada, el barrio era... había cosas que pasaban, cosas feas y
y bueno, cuando estás ahí, vivís ahí, no hay otra cosa más que hacer. Por ahí, bueno, mi papá, ¿no? De rebuscar la vida, de poder vivir todos los días y de tener todos los días para comer y todo eso, ¿no? Que la verdad que fue, por lo que me acuerdo, siempre fue jodido para mi papá. Y bueno, después tuve la suerte que a los 10 años salí de ahí y me mudé. Y bueno, el tema era que Independiente, con el señor que me ayudaba a mí, que es Lieberman, me ayudaba, y el tema era salir del barrio. Claro. Porque bueno, cuando era chico siempre había tiro y yo estaba sentado y veía correr y digo, lo va a matar. Y, ¿viste? Ya, porque corrían con el revólver en la mano, era jodido. En Quilmes, Eucalipto, el barrio Eucalipto. Y nada, pero bueno, yo también puedo decir que una vez que estoy acá, ¿no? O sea, jugando en Europa, digo, cuando pienso que estaba jugando allá con el barrio, estaba también también por ahí al borde de la muerte, y ahora estoy disfrutando. Entonces lo que hago es ahora disfrutar y aprovechar el momento de que estoy bien ahora y puedo disfrutar de muchas cosas que de chico no tenía, ¿no? Que bueno, que mi papá no me podía andar. ¿Cómo, y por ahí tenés algún momento que te imaginás, soñás con la Copa del Mundo, cómo en ese sueño, en ese momento que pensás, cómo la imaginás, digamos? ¿Te imaginás recuperando la imagen que por ahí todavía no tiene esta selección en la Argentina, porque no han sido irregulares al final de la eliminatoria? ¿Sentís que están seguros que lo logran, que con ese tiempo que van a tener previo lo van a lograr? ¿Cómo te la imaginás? No, seguro no es que vamos al Mundial a ganar la Copa. Yo creo que todo se ve en la primera fase, ahí en los primeros partidos, tratar de primero clasificar, porque después yo creo que siempre Argentina, cuando una vez clasifica, ya en octavo y se hace más fuerte y más confianza, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que esas 3 semanas que vamos a tener, nos va a venir bien, vamos a estar juntos, vamos a estar, bueno, permanentemente hablando de cómo hay que movernos y esto y el otro, porque por ahí con la eliminatoria no lo teníamos, eso, claro. O sea, teníamos 3 días de sí, concentración, como decía, y por eso. Trabajar. Entonces yo creo que bueno, nosotros vamos a hacer las cosas como nos pide el técnico, y cuando estamos en la cancha, dejar todo, ¿no? Porque es un mundial, y la verdad que bueno, hay millones de argentinos que quisieran estar ahí, entonces, uh-huh. Entonces hay que aprovechar, y si juega de titular o de suplente o cuando toque entrar, aprovechar el momento y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Sentís que ahora Diego también se sacó eso que era complicado de clasificar, y ahora el ida y vuelta con todos ustedes va a ser mucho mejor, la preparación? Digo, ¿en qué punto ves que Diego también ha ido seguramente mejorando con ustedes en la relación y en el trato y en el juego que quiere el de ustedes? ¿Cómo ves, en qué grado llega Argentina en eso? Yo creo que bueno, de esas 3 semanas, como te dije, Diego va a tener muchos días para poder prepararnos bien, y en la eliminatoria yo creo que por ahí el pensamiento de él era no entrenarlo bien, no hacer nada por ahí, porque dice, el tema es ganar, claro. Porque nosotros necesitamos ganar, no empatar, era sumar puntos y tratar de meternos cuanto antes, y por ahí los nervios de nosotros y más de él, todo nos llevaba a por ahí querer jugar bien y no lo hacíamos, ¿entendés? Entonces era bastante muy difícil, la verdad que la eliminatoria fue muy difícil, pero bueno, lo importante es que al final se clasificó y Diego, bueno, se liberó un poco de todo eso de que se hablaba en Argentina, y con que se, bueno, que siempre estaban por ahí con los jugadores también, algunos que no andaban bien, que siempre, ¿no?, se la agarraban con uno, con otro, y bueno, y Diego trató de armar un equipo para poder ganar en el eliminatoria, y bueno, por suerte, como
como dije recién, estamos en mundial, ¿no? This is Africa. Agüero, un jugador también fabuloso. O sea que ahí, la verdad que Maradona tiene suerte de contar con delanteros de este nivel. Hay más, ¿no? Está Tevez también. Que, no, no. Agüero, muy talentoso. Un jugador con muchos recursos, también goleador. Puede jugar de segundo delantero perfectamente. O sea, puede jugar en las dos posiciones. Desde luego que vais a ser una amenaza constante. Da igual los delanteros que elija Diego. Argentina arriba tiene mucho peligro. This is Africa.